Bienvenidos una vez más a mi canal, soy Metal con el bonito CeCa por excelencia del servidor de Talcasha y en el día de hoy, muchachos, me complace muchísimo anunciaros el primer episodio de la guía del Dofus Bulbis paso a paso en pleno 2024 y rumbo a Dofus Unity y 2025. En el día de hoy acabo de terminar de subir un Yupuka nivel 200 donde podréis ver el progreso de todos los sets que le preparo para PVM y para poder enfrentar lógicamente a este personaje a todos los retos que nos vamos a ir encontrando a lo largo de estas misiones para obtener finalmente el Dofus Bulbis. En este vídeo introductorio de toda la lista de reproducción que vais a poder tener a vuestra disposición de las misiones paso a paso que vamos a seguir por orden cronológico lógicamente y por orden de prerequisitos. Eh, en los vídeos que voy a ir grabando, lo tendréis todo, absolutamente todo, en esta lista de reproducción. Y este será el primer vídeo de ellos, que le voy a titular: pues: Introducción, o preparando a mi personaje, o mostrándoos cómo preparo a mi personaje, o a saber cómo, ¿vale? Para ello, en esta ocasión, y. Siendo este el décimo Bulbis y conmemorativo después de los 10 Bulbis que me he sacado, este será el décimo Bulbis. Tenía muchas ganas de hacerlo con una raza, eh, con una clase, perdón. Mucha gente le llama raza, yo le llamo raza y hay gente que le llama clase, pero bueno, da igual, ya sabemos esto. Eh, quería hacerlo con una clase bastante utilizada por todo el mundo, que la conoce todo el mundo, pero que. Personalmente yo casi nunca he jugado, la ha jugado muchísimo tiempo mi hermano, pero yo jamás he jugado un Yopuka en PVM y tengo muchas ganas realmente de conseguir este Dofus Bulbis con este personaje. Así que nada, me he preparado por aquí unos cuantos conjuntos que os voy a ir mostrando para ello. Los voy a tener que ir armando paso a paso. Vamos a hacer solamente dos, el resto de vídeos ya veréis cómo. Pues bueno, pues el personaje tiene diferentes sets para diferentes peleas que vamos a tener que ir enfrentando y lógicamente pues los comentaremos también estos sets pues mediante eh, discord con algún compañero o en directo también podremos ir haciéndolo y demás. Pero bueno, mi idea principal para esta guía es para, es para vosotros que veáis cómo es el paso a paso de todas y cada una de las misiones, tanto perrequisitos como obligatorias principales, para llegar a sacar el Dofus Bulbis. Y para ello os he hecho una guía en PDF para que podáis ver paso a paso todos los combates y mazmorras que deberemos realizar, eh, todos los recursos que vamos a necesitar para, pues al fin y al cabo, ir entregando ¿no? estas misiones, así como diferentes puntos y aspectos a tener en cuenta a medida que vamos avanzando en la aventura. Por otra parte, también os he colocado por aquí, junto con su enlace correspondiente a la página web en concreto de Dofus Purles Noobs, donde nos indica más detalladamente eh, qué son las acciones que debemos tomar en cada... En cada situación, os he puesto por aquí las misiones previas de Amagna, que son, digamos, los prerequisitos básicos para empezar a hacer este Dofus. Misiones previas de Cocuzco, que son solamente tres en el archipiélago de las escamas, ¿vale? Que aquí, pues, se incluye lógicamente pasar Torquelonia, entre la pelea también por oleadas y el dropeo de un par de monstruos de zona. Y luego, por último, las seis, misiones, eh, las seis misiones principales que comprende este logro de el Dofus Bulbis, que es el que tenéis aquí en la fotito de aquí arriba, ¿vale? Ya sé que no lo estáis viendo muy en grande tampoco, pero es que tampoco me interesa explicar mucho el PDF, porque como os digo, lo vais a tener en la descripción del vídeo y también podréis acceder al canal de Discord, donde podréis descargaros directamente este enlace. Básicamente porque el enlace que vais a ver en la descripción es el enlace directo al Discord, donde obtendréis este, este documento de PDF. ¿Vale? Y por último, pues un pequeño agradecimiento con un enlace a mi canal de YouTube y mi fotico aquí pues para rellenar un poco de hueco en blanco que no me había parecido mal tampoco, ¿vale? Así que nada, chavales, esto es todo por parte del PDF, la verdad es que lo he hecho de la forma más sencilla y entendible posible para que no os liéis mucho a la hora de seguirlo. Después de esto, pues nada, lo cerramos por aquí y volvemos al game. Y nada, el primer set, como ya sabréis, es el, el set multicríticos a distancia para jugar con el, con el Okra o con cualquier otro personaje, ya sea un hipermago, un Erram, un Enutrov. Ya os he dicho mil veces que este set sirve absolutamente para todos los personajes. Y lógicamente el Yopuka, pues no iba a ser menos. Así que ni modo, gente. Vamos a buscar el, el set en concreto, que si no estoy mal, debería ser el casco de Noai. Eh, caparazón de Torquelonia, a ver si lo tenemos por aquí. Eh, y bueno, mientras voy buscando el set y tal, eh, deciros que este es eh, una guía para enseñaros, pues, cómo haceros multimillonarios en Dofus, básicamente, chavales. Es, la, es el método que yo llevo utilizando años. La forma más sencilla a la hora de ser jugador monocuenta, cómo, cómo conseguir hacer camas. En mi caso es este. Pues intento, al fin y al cabo, rentabilizar la creación de los personajes, pues, en días que tienen. Eh, digamos los servicios pues más baratos, los mm, las ogrinas están más más bajas, eh, no sé, tío, en... Intento que todo sea lo más barato posible para poder amortizar bien el, 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 el coste de, del Dofus, ¿no? Porque no solamente vale dinero crearse un personaje, subirlo al 200, eh, el, el equipamiento, los scrolls... No, no, no. Hay muchas más cosas involucradas. El proceso en sí de sacarse el Dofus Bulbis también cuesta bastante dinero. Y esto está todo mencionado en la guía. Un poco más, un poco menos, pero la mayoría de cosas están mencionadas... Y me interesa pues que lo tengáis en cuenta, la verdad. Porque no es barato sacarse el bulbis, al menos cuando es vuestro primer bulbis. Porque va a ser un poco de inversión inicial. Que yo siempre lo voy a decir, merece muchísimo la pena porque es un, do es un dofus que vale más de 30 millones y lo amortizáis facilísimamente. Pero claro, el tiempo que tarde en desligarse el dofus, pues a lo mejor a unos no les va tan bien como a otros. Entonces, pues esto es importante, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Vamos a ponerle el bulbis, vamos a ponerle el ocre, vamos a ponerle por aquí el abisal, el hielos, vamos a ponerle también un poquito más de daño, por ejemplo el moteado y vamos a ponerle un púrpura también. Muy bien, estupendo. ¿Nos llegará ahora la varita? Tampoco, ¿verdad? ¿Nos va a faltar un poquito de stats? Efectivamente. Pues nada, le vamos a poner lo de siempre. 300 a agi, 300 a fuerza y 300 a inte y el resto a suerte. O oh, también se lo podríamos poner a vida, porque personalmente no suelo utilizar mucho los ataques de agua con este set porque son bastante de cuerpo a cuerpo, así que en personajes normales que utilicemos este set, sí que le pondríamos los 95 agua, pero en este caso se lo voy a poner a vida porque el agua es, o sea, los hechizos de agua son prácticamente inexistentes, vamos a estar jugando con todas sus variantes, por lo que no lo vamos a estar utilizando, así que nada, vamos a poner un poquito más de vida, que nunca nos va a venir mal con un yopuka, ya que vamos a tener que estar jugando en rango medio, y esto es, pues bueno, que eso no es bastante criminal, porque nos pueden zumbar un guantazo interesante, la verdad. Así que nada, antes de esto, para que veáis lo que he estado haciendo hasta ahora, ya tenéis el set aquí en visión para que podáis ver cómo es. Pero si os fijáis, no he, guardado los, no he guardado los cambios, ¿vale? Normalmente, ¿qué hace la gente? Esto que acabo de hacer yo. Se crea su set, pa pa pa, muy guay, vale, genial. Hostia, y si me quiero crear otro, ¿qué pasa? ¿Por qué, por qué creéis que os he puesto los hechizos así? Esto lo he hecho para enseñaros también a. digamos, a agilizar el proceso de creación de. ¿Cómo se llama esto? De conjuntos de un personaje, ¿vale? Fijaos. No está absolutamente nada guardado, ¿vale? Voy a equipármelo de nuevo para que veáis cómo funciona esto. Antes de poneros a crear el, el digamos, el conjunto y luego pasar a crearos otros, dejadlo así. Poneos siempre los hechizos de. Que no son de ataque, es decir, que no son de elementos, sino que son de situación, situacionales, los amarillitos que le digo yo, ¿vale? Salto, potencia, precipitación, masacre, tal. Todos estos van a ser siempre hechizos que vamos a estar utilizando en la mayoría de sets. A no ser que quieras cambiar, vale, en un momento dado, golpe por golpe, lo cambio por fricción, porque voy cuerpo a cuerpo, vale, esto ya sabrás tú en qué momento cambiarlo. Normalmente yo voy a dejarlos así porque quiero jugar con salto, potencia, preci, masacre, tal. Perfecto, quiero tener el dominio, el dominio del arma siempre aquí debajo y el arma aquí arriba. Nice. Ahora, antes de ponerme a crearlo y a guardar los datos, os propongo que hagáis esto. Os venís aquí y volvéis a crear otro conjunto. El segundo que penséis que os vais a hacer. Por ejemplo, este es Distancia Multi GC PVM. Pues ahora me quiero hacer otro que se llame. Eh, pues otro de críticos que se llame Cuerpo a Cuerpo. Perdón, las mayúsculas. Cuerpo a Cuerpo a Cuerpo CAC Multi GC -PVM. Perfecto. Yo lo creo de nuevo. Efectivamente, y ahora tenemos dos, exactamente iguales, ¿vale? Pero lógicamente las piezas se cambiarán. ¿Qué conseguimos con esto? Mantener siempre el orden de los hechizos que vamos a estar utilizando en el personaje, ¿vale? Siempre vamos a poner aquí arriba en el hueco que nos falta, eh, los hechizos, pues que más, más vayamos a utilizar con este set o los que creamos convenientes para nuestro personaje. Para así siempre tener en el mismo sitio para jugar con comandos rápido y de forma útil, ¿vale? Lo mismo, aquí, pues me gustaría también tener un set, por ejemplo, eh, vamos a ver, distancia da, yo qué sé, dist da crit, dist da crit, y lo quiero de INTE, pues voy a poner el emblema de fuego, distancia daño crítico de INTE, perfecto, pues le vamos a crear también. Y luego ya nos preocuparemos de cambiar los hechizos que queremos, lo, cómo los recolocamos en la barrita de arriba, etc. ¿Vale? De momento lo voy a dejar así, ya pensaré con más calma cuáles son los, eh, los sets que vamos a equipar. Y nada, ahora sí, volvemos al primer. Al primer set de todos. Y vamos a empezar a equipar pues ya lo que sería el set en concreto, ¿no? Lo que os venía diciendo. Pues los stats, los anillos, los amuletos y demás. Cosa que realmente interesa bastante tener en cuenta que... Ya hay vídeos de estos en el canal de YouTube para que le podáis echar un vistazo si ahora mismo esto os pilla de sopetón o sois eh, jugadores nuevos que estáis llegando al vídeo y que desde aquí os, doy, os mando un saludo y un fuerte abrazo para que sigáis viendo todo el contenido del canal de YouTube de Metalcore Dofus donde tenéis prácticamente la mayoría de sets meta actuales que se juegan en, en el juego actualmente explicados de pe a pa y utilizados tanto contra el saco de boxeo, contra el punching Ball como en Coliseo, si es que el set lo permite y se juega así, ¿vale? Así que nada, después de esto vamos a ir ya colocando todos los dos fuses, el avisal, si no estoy mal, perdón, iba aquí, me daba bastante toque esto, voy a poner el avisal, el moteado, los, siempre suelo poner los dos fuses por precios, ¿vale? No sé, me gusta, es una manía. De hecho, el ocre tendría que ir delante del bulbis, pero bueno. Eh, el hielo y por último, pues el púrpura. Vale, podemos jugar con marfil también, ¿eh? Es conveniente porque tenemos muy 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 poca resistencia con este set, ya lo sabéis. Así que a veces conviene, ¿no? Jugar con un, con un marfil para evitar según que golpes. Perfecto, vale, ya lo tenemos. Ahora sí, me puedo permitir el lujo de guardar el equipamiento. Si no se me buguea el maldito juego, gracias. Y ahora pues vamos a seleccionar hechizos, que es lo más divertido. Vamos a ver cómo, cómo encaro, ¿no? Este Yopuka, la verdad es que es, es, es raro, tío. No sé cómo se jugará este maldito bicho en PVM. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Fractura o presión. Fractura mete 13% Incus, pero son 4PAs. Presión yo creo que es más jugoso, ¿no? Se suele jugar con presión de 1 a 4 de alcance. Esto también tiene de 1 a 4. Vamos a jugar con presión. Lo veo bien, sí. Vamos a poner presión aquí. Los de agua, pff, es que sinceramente no me lo quiero ni mirar porque no los voy a utilizar. Me los voy a poner aquí. En la segunda pestañita. Vale. Machete o acumulación. Hmm. Machete 97% de GC. Crítico de acumulación 97%. Nosotros con este set llevamos 87%. Ay, vale, se me olvidó el, el turquesa, lógicamente. Pues púrpura afuera, metemos turquesa. Imaginaos, tío, un set de críticos y vamos sin turquesa. Ya este nivel, bro. 87 críticos y sin turquesa. Vaya tela, colega. Ya está, ya está. No os adelantéis en los comentarios. Ya os veo poniendo metal. Te olvidaste el, el turquesa, man. ¿Cómo así? Set de GCs, prenda la compu metal. Tranquilo, ya lo tenemos todo al 100%. Todo bien. Puto bene, Machete o acumulación. Pff. A ver, es que acumulación, como bien dice, hay que acumularlo primero encima de nuestro personaje para luego pegar duro. Pero es que machete, tío, tiene muy buen rango. Y vamos a distancia, por lo que conviene un machete. No está mal. Espada divina para el busteo de daños imprescindible, me gusta. Espada del juicio está aquí debajo, no la vamos a estar utilizando. Intimidación o conquista, he visto que el de Inter revienta cráneos, por lo que conquista puede estar guapo, eh. Puede estar guapo, pero es que intimidación pega duro al mejor elemento y nos aleja a los enemigos, por lo que también sería interesante. Voy a probar conquista de momento a ver cómo me funciona y si no, ya lo cambiaremos. Sentencia o concentración, yo creo que sentencia es distancia, concentración es cuerpo a cuerpo. Anillo destructor o goleada, bueno, lógicamente vamos con anillo destructor 3PAS facilito. Soplido congregación. Esto es lo que junta a todos, ¿verdad? Esto es el nuevo hechizo que le han hecho al Zobal, al Yopuk ahora, que está roto de pelotas. Vamos a probarlo, el de inteligencia, tío. Lo he visto. Y esto, con conquista en medio. Uf, lías unos pitotes impresionantes, tío. Espada destructora, excelente hechizo también. ¿Tempestad de potencia o casca? Mm, casca quita PMs. Cuesta 3 PAs, alcance modificable. Línea perpendicular de dos casillas. Este es el que se pega así, ¿no? Ese está guapo. Y quita PMs, además, nada mal. Pero es que tempestad, bro. Tempestad es tempestad. Y fíjate el alcance modificable de casca, ¿eh? Algunos me mataréis, pero yo voy a jugar con casca por alcance modificable, más que nada, para ganar un poco de, de espacio contra los enemigos. ¡Hombre! Que ven mis ojitos, ¿eh? Pugilato, ¿se viene o qué, ¿Eh? Mucha gente jugando yo poquitas ahora de pugilato. Esta es la nueva moda, manín. Vamos a chequear estos pugilatos también, hombre, por supuestísimo. Llamilla abajo. Ya que tenemos pugilato, liberación, podría estar interesante. De momento duelo yo pugil, creo que no lo vamos a utilizar, así que lo voy a bajar también a la línea de abajo. Golpe por golpe, el hecho de que se nos alejen cuando nos pegan puede estar interesante, lo voy a ir aparcando aquí un poquito. Liberación, sí, puede interesarnos ya que no vamos con intimidación, porque llevamos conquista, por lo que fuera. Vale, eh, pugilato, correcto, nos lo ponemos por aquí. Voy a bajar la conquista aquí abajo, pugilato arriba. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? A ver. Espada de Yopuka o, car o carniceros, pues espadita de Yopuka, bro. ¿Cómo no? Espadita de Yopuka. De hecho, el arma podría bajarla abajo también, fijaos lo que os digo. Voy a ponerme los hechizos de fuerza y agilidad delante, aunque la de INTE también pega duro. Vamos a ver un segundito, me voy a bajar esto aquí. El arma me lo bajo abajo y me lo voy a dejar al ladito, al ladito del dominio del arma, eso es. Liberación me lo voy a poner en la pestaña de abajo. Tampoco creo que necesitemos liberar en muchos combates porque el daño va a ser brutalmente agresivo. Pero bueno, también os digo, a ver cómo nos separamos. Yo creo que sería conveniente intimidación. Pero, pero espero no hablar muy pronto. Me voy a bajar el arma abajo también, ahora que lo pienso. Vamos a utilizar más hechizos que, que armas, la verdad. Vale, esto. Aquí vamos a poner los hechizos utilitarios contra más cerquita del control 1, control 2, control 3. Mejor. Eso creo yo. Mejor, sí vale la conquista que abajo no lo estaremos sacando tampoco tanto tantos, tantas veces me refiero como tenemos solamente no que solamente qué narices cenit o espada celeste espada celeste está muy guapa eh bro pero es que un cenit bien pegado pff, mete un viaje impresionante pero es que son 5 peas voy a jugar con celeste aunque no creo que la utilice mucho celeste y furor ira bueno voy a ir con ira aunque vaya a distancia la ira del yupuka vendrá bien cargarla supongo algo es algo Vale, y Espada del Destino, que me he enterado que Espada del Destino ahora tiene de 1 a 6 de alcance. No está nada mal, pero es que, bro. Tumulto, tío. Tumulto con GC100% y la conquista ahí en dentro. Es, bu es bullaría, eh. Es locura máxima. Es locura máxima. Espada del Yupuka me lo coloqué también. Perfecto. Vale, pues me han cabido todos los hechizos. Vamos a repasar. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13 y 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y me falta 1. ¿Cuál me falta? Tumulto. Si tumulto ya me lo puse. Espada celeste también me la puse. Espada yopuca también. Pugilato también me lo puse. Casca también me lo puse. Ya estamos. Ah, vale. Y conquista, perdón. 14, sí, sí, sí. 1, 2... Sí, sí, sí. 1, 2, 3... 4, conquista 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 con la ira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y conquista 14. Perfecto, estupendo. Pues nada, vamos a colocarlos un poquito por aquí, por colorcitos, ¿no? Que le digo yo. Y ya estaría. A ver, presión, spa, presión, uf, es que pugilato de primeras bro está duro, eh. Muy bien. Perfecto, los de fuerza primero, luego los de inteligencia que pegan bastante con bastante rango y luego los de agi, aunque los de agi también tiene buen rango. A ver, sentencia congregación, esto es excelente, voy a ponerme congregación aquí. Es más, mira, ¿sabes lo que te digo? Me voy a poner la conquista arriba para separar los hechizos de tierra, que me va a servir tanto con pugilato como con tumulto, tío, efectivamente. Y luego me voy a poner congregación al lado de la conquista para juntarlos a todos. Justo detrás un tumulto para saber que va a pegar duro. De últimas. Eh, pa, 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 espada destructora, yo creo que de últimas. Y luego sentencia. Los estoy poniendo más o menos en orden de utilización para saber cuál es lo que pega más en zona, utilizando la, la invocación de conquista y tal. Y luego con los de agilidad, pues tendríamos por aquí, yo que sé, una divina, perfecto. Casca que tiene buen alcance. Espada celeste y un anillo destructor. Espada celeste de últimas, no me parece mal. Perfecto. ¿También me los podría mover debajo de los de tierra? Pues sí, podría perfectamente. Vamos a hacerlo así, despacito. Y nos dejamos los busteos ya debajo porque seguramente utilicemos más los hechizos de agilidad que no los de, que no los de tierra. Así que me parece estupendo. Papara papá. Pa, pa. Vale, chavales, pues esto sería todo. La verdad es que es un set bastante interesante para jugar a distancia con el Yopuka. Y tengo ganas de probar el de cuerpo a cuerpo, que me han dicho que es una reverenda brutalidad. Pero bueno. Guardamos esto aquí y de momento sé que nos queda así el Yopuka, una bestia de matar impresionante. Y como no, antes de cerrar el vídeo, pues vamos a testear esto en el PUCH, ¿verdad? Espero que tengáis ganas de verlo. Yo estoy, vamos, como un niño con, con, con su primer caramelo, bro. Quiero ver cómo revienta este muñeco ahora mismo. Vámonos para PUCH de cabecita y con esto ya terminaremos el vídeo, ¿vale? Deciros que espero que tengáis muchas ganas también, igual que yo, de hacer la, la guía del Bulbis, pues de jugarla junto conmigo cuando vaya subiendo los capítulos de contenido al, al canal. Que cualquier duda o consulta ya sabéis más que de sobras que la podéis ver en. Eh, o sea, los podéis comentar tanto en Discord como cuando estemos en directo. Y la verdad es que. Nada más que comentar, chavales. El, com el contenido del PDF lo vais a obtener también en el Discord, así que sin problema. Vale, vale, pues vamos a probar. A ver cómo va el asunto. Un poco lagueado me va el juego, eh, también te digo. Ok, vamos allá. ¿Con qué empezar? Ah, conquista no se puede turno 1. Vaya, por Dios. Pues bueno, me voy a dar potencia. Espada divina. Masacre se acumula. Dos turnos. Estupendo. Pues vamos allá con masacre. Masacre. ¿Hay algo que se cargue por aquí? No. Un turno, un turno. Nada, me voy a echar otra divina. Y a ver cómo revienta esto, muchachos. Vamos allá. Conquistita por aquí. Perfecto. Esto sería la congregación, ¿no? Para juntar a los enemigos al lado del push. Perfecto. Este tumulto de... 1700. Estupendo. Este pugilato de. Nada mal, 1000. Espada destructora de 1500. Vamos con tumulto. 1700. Una sentencia. Eso es. Y un casca de 1683, fíjate, bro. 1700. Y si tengo una preci. Casca de 1700, tío. Uff. Y casi que otra, ¿no? ¡Uf! Otros 1700, y a ver. 1129. Perdón, no tenía el combate activado. Ahora sí. Bueno, pues nada mal, la verdad. ¿Cuánto le hemos bajado? 4300. Pues de 50.000 menos 43.000. 4300, digo yo, estoy loco. 43.140. 6860 en un solo turno. Nada, nada mal, la verdad. Nada mal. Y esto contando que es solamente un muñequito. Espada celeste revienta también. La de la hostia, vamos. Fíjate, esta destructora también de 1100. ¡Fua! Es increíble, tíos. Es increíble lo, lo, lo que llega a pegar este animal. Pugilato de 500x2 PA, presión de 800, fíjate. Espada de Yopuka de 981, bro. Y mira el alcance de este ataque, tío. ¿Qué cojones? Mira el alcance de esto, tío. Mira el alcance del Yopuka. Es una locura, mira esto, tío. Mira Machete, bro. Celeste, mira esto, tío, casca. Y... Pero si tiene más alcance que un Okra, no me jodas, bro. Mira, tío. Ah, esto es impresionante, eh, chavales. Eh, está guapísimo esto, tío. Me gusta, me gusta mucho, la verdad. Me gusta muchísimo. Está muy, 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 pero que muy bien. Le voy a dar otra vez esto. Le voy a sacar la conquista al lado para no gastar PAs si y en el siguiente lo reventamos. Vale, vamos allá. Turno 1. Preci, 15 PAs. Vamos allá con todo. ¿Qué pega más? Casca 1.700 Tumulto de 1.800 Tumulto 1.800 Destructora 1.700 también Espada Yopuka ¿Qué tal? ¡Wow! Espada de Yopuka ¡Man! 1.800 Tío, le puedo pegar otra 1.900 A ver, espada celeste ¡Wow! ¡Oh! 2.000 ¡Qué bonito, tío! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, tío! Es impresionante Lo que zurra esto Golpes de 2K Casi, casi Esto está guapísimo, tíos esto está guapísimo, de, o sea, de verdad, firmo aquí. Ya está. Cerramos con, boche, con broche de oro este vídeo, tíos. De verdad, espero que os haya gustado. Que tengáis muchísimas ganas de ver los, eh, los siguientes episodios de, de la guía. Empezamos fuertes, tengo muchísimas ganas de que se entienda todo perfecto. Trataré de explicarlo de la mejor forma posible y que cualquier duda que tengáis la podéis dejar en los comentarios, ¿de acuerdo, chavales? Fuertísimo abrazo. Eh, nos vemos en el siguiente vídeo y que vaya bien la semana. Chao.